Bueno, pues aquí estamos por fin en la ruta de Almendro en Flor, en este día del turista que celebramos el sábado en el municipio de Valsequillo, concretamente en Tenteniguada, y bueno, con una afluencia importante de visitantes, tanto de Gran Canaria como turistas, que han querido venir a compartir con nosotros todo este jolgorio, todo lo que representa poner esta manifestación cultural y de tradición que tenemos en el municipio. Artesanos, puestos de comida, el potaje garamago que nos está llegando ahora aquí a nosotros, el cochino asado, la garbanzada, todo, ¿no? Yo creo que junto con la música, el folclore que tenemos de fondo, pues hace que hoy estemos viviendo ya por fin el 50 aniversario de la ruta de Almendro en Flor del municipio de Valsequillo, y hoy concretamente aquí en Tenteniguada. Como ven, a pesar del frío, de la lluvia, del mal tiempo, hay unas ganas tremendas de seguir disfrutando de esta fiesta del Almendro en Flor en Tenteniguada. Y tenemos en el municipio diferentes, tanto en La Barrera como en Valsequillo, Las Vegas y Tenteniguada.
Bueno, aquí nos encontramos un año más en el Día del Turista en Tenteniguara. La verdad que este año nos ha acompañado el agua. Es importante que el agua nos acompañe, pero Barcequillo necesita mucha agua. Pero siempre pedimos que cuando se hace un acto como este, que vienen cientos y miles de personas, que el agua se contenga un poco en llegar a este pueblo. La verdad que el agua está yendo y viniendo, y ustedes pueden ver cuando estén grabando por la calle y cuando estén grabando en los diferentes puestos, que hay un montón de gente. Imagínense ustedes si hoy no estuviera lloviendo, aquí en Tenteniguara no cabería la gente. Y la verdad que un año más seguimos desde el ayuntamiento apostando por la tradición, apostando por lo nuestro, y que las cosas nos salgan bien y que la gente que viene de fuera conozca nuestras costumbres, con nuestra... Una torrija de no, pero ¿qué estás tomando? No he tomado nada. No he tomado lluvia, que estoy mojada hasta. Sí. Nada más. Potajito de berro con gofio y queso y una torrija que está del 15. ¡Tortilla! Torrija, vale. Torrija, tortilla. Es torrija. Vale, tortilla. Thank you.
mi padre, a mi madre. Y el primer beso de amor, y el primer beso de amor. Y al pie de un almendro flor. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? Que nadie te llegas a comprender cuando quieres te separas, que siempre quieres para correr. Viva la canción de Perón, viva la alegría, que es la canción de correr. Porque por una zapatilla, la zapatilla de Perón, viva la libertad. Un vestido blanco con los señores para el presidente de la Asociación Cultural La Molina de Loíza, una asociación que nació para las costumbres y tradiciones canarias. Dentro de ellas son romerías, ferias, exposiciones de artesanía, dar clases de artesanía y sigo el programa de estamos en romería todos los días que salga. Y quiero hacer una, no queja, es una sugerencia. Que ya que se nombra a los grupos folclóricos, se nombra a los yunteros, se nombra a tal, también hay unos 20 o 30 colectivos detrás que son los que empujan a que la romería vaya para adelante. Porque si no hay colectivos que monten las carretas, que preparen carretas, que preparen ofrendas para el santo, no hay romería. Y claro, yo no, ya digo, es una sugerencia que estos señores también sean gratificados o nombrados en el momento del programa.
no, ya le digo, no es queja ni nada por el estilo, lo hacen muy bien, pero que, quisiera que se nombrara a esta gente también, que son gente que aporta a la romería y no son nombrados, no son vistos. Y aquí de dar las gracias aquí al amigo Servando y Gonzalo, y decirle que sigan para adelante, que van bien, van un programa maravilloso. Gracias, buenos días. Me llamo Fernando Toscano Santana, soy componente de los amigos de Tintinogada. Organizamos este evento de la fiesta del almendro en flor con la participación de muchos vecinos. Nace la fiesta del almendro en flor en 1971, donde un grupo de vecinos de aquí del pueblo de Tintinogada deciden poner en marcha, después de una consulta a los componentes del Club Juvenil de Tejeda, vista el acierto que esta gente habían conseguido con la celebración de la fiesta de la almendro en flor. Y nosotros, bueno, en ese año, 14 de febrero de 1971... decidimos también aquí en Tintinogada, dada la cantidad enorme de almendreros que había y que hay, Tintinogada, La Vega, pues poner en marcha este evento. Con el paso de los años, bueno, pues se ha convertido en la fiesta más importante de nuestro municipio, donde en el caso de mañana aparece la ruta del almendro en flor, donde los barrios La Barrera, El Casco, La Vega y también aquí en Tintinogada. Nosotros, por suerte, somos el grupo Amigos de Tintinogada, muy innovador, y como consecuencia de que esto tiene mucho trabajo, y tanto trabajo para un solo día, bueno, pues decidimos hace ya casi 15 años realizar también la fiesta de la almendro en flor los sábados, con lo cual pues la afluencia de público es bastante, y además en esta ocasión, desde hace muchos años, también dedicada al turismo. Nosotros hoy, el Día del Turista, nuestro hermano, por decir, le obsequiamos con un pequeño detalle, hacemos vídeos expresamente en alemán y en inglés, y bueno, como verán, pues esto está muy concurrido de turistas. Seguimos estando aquí al lado de la paella y por esta parte de acá, y primero que nada quiero hablar con Carmelo. Carmelo, buenas tardes. Manolo. Carmelo era el otro. Carmelo era el del arroz. El del arroz. Manolo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú por aquí lo que tienes... Carpanzada. Una carpanzada. Una cosita buena y a ver cómo sale. Mucha gente esperando y la verdad que
Con lo que está lloviendo, la verdad que mucha gente, no lo esperaba tanta gente, y la verdad que mucha gente. Hombre, tú sabes que hoy es el Día del Turista, y el Día del Turista siempre se llena de con más, en Barcequillo no hay nada, en la barrera no hay ningún sitio, sino aquí, y toda la gente se viene aquí arriba, ¿no? Y encima hacemos el 50 aniversario, que eso es importante, ¿entiendes? Que la gente también, la verdad que estamos muy contentos con la gente que hay, y la verdad que a ver si esto sale bien, la verdad sí. Que de momento va bien la cosa, con lluvia pero bien. No, hombre, la gente desde que hay un poquito de lluvia se esconde, luego sale otra vez como los caracoles. Sí, la verdad que sí. ¿A cuántos comensales tienes ahí? Wow, tenemos aquí para 300 mínimo. 300, 400 mínimo. Sí. Entonces, casi, bueno, todos no saldrán porque uno comerá paella, otro comerá. Claro. Hay de todo, hay cochino, hay mulito. Hay de todo. Hay de todo. Aquí no se puede quejar. No se puede quejar. Comer un poquito de todo, claro. Es lo importante. No, ya cuando llegan aquí ya vienen casi comido. Este es el postre. la verdad que sí. Pero bien. Pues me alegro que todo vaya bien. Vaya sobre ruedas, que es lo que ustedes quieren. Aunque esté así, con esta agua, pero es lo que hay, ¿no? Pero a ver si la gente le gusta lo que hemos hecho y que salgan contentos. No te preocupes. Y mañana hay mucho más, ¿eh? Sí. Bueno, mañana está esto ya más compartido, ¿no? Bueno, pero mañana hay más. Mañana sí, en Barcequillo, La Barrera, La Vega. Todo compartidito, sí. Pero bien, a ver si sale todo bien y que salgan contentos. Pues y que les guste la comida. Pues nada, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Son de aquí, de ustedes. Sí, somos de La Barrera. ¿Qué tiene que ver La Barrera con esto aquí? Bueno, nos gusta más aquí porque las fiestas son dos días en lugar de solo uno, sábado y domingo, y en La Barrera solamente es un día. Un día, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado el tema de la costura. Y desde chica, pues en mi casa, mi padre fue tercero. Mi madre siempre le gustó la costura. Como no es mi trabajo oficial, pero bueno, me encanta hacer. Una tradición de familia, ¿no? Ya como digo, mi padre fue tapicero y mi madre siempre me ha gustado la costura y estuvo también cosiendo. Entonces me llenó y hago lo que me sale. Lo que pueda. ¿Y este qué lo hace? ¿Como hobby o...? No, ahora mismo como hobby. Cosa no está para cada uno gastando piel. Pero vamos, no es que te dedique a esto o es el cargo que te dan o tú mismo eres el que lo estás haciendo por hacer. Esto lo mismo es para cosas que uno tiene. Lo disfrutan unos piernas, sí, le gusta a alguien, pues también. Ah, pero la cosa es que ahora mismo no está bueno para eso. Eso. A ver, yo estoy... ¿Le gusta mucho esto? Sí, ¿sí? Para purificar la cosa, para no ver algo de iglesia. Bueno, tú vives aquí hace años ya, ¿no? Sí, un par de años. ¿Y te gusta esto? Las fiestas estas populares estas que hay. ¿Esto? ¿Como esto, las fiestas? No, como hoy es una fiesta de almendra. Sí. Ella lo conozco la bien, la almendra, la flora, esta cosa, entonces traigo para acá. Eso, es. Venga. ¿Quiere uno? No,
despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que thank you.
despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor es. Más, prometo no olvidarme de ti.
calle, ¿no? Sí, perfecto. Coño, pero menos mal que hay una televisión que lo saca. En San Telmo lo sacó uno por uno. Pero me gustó eso porque otras veces no saca sino unos cuantos. Las demás televisiones a lo mejor te sacan unos cuantos. Sí, sí, eso, pero ellos... ¿Y esto lo saco a todos? Bueno, esto es la televisión. Soy un artesano, José Díaz Díaz, que trabaja los aperos de labranza y miniatura y de todo un poquito. Las tradiciones de antes, más o menos, todo. ¿Y cuántos años lleva usted en este caballero? Pues más de 40. ¿Es una tradición que lleva de familia o es usted...? No, me dio, bueno, por regla general, mi familia, todo, ha sido muy amañado para todo. Y entonces, pues a mí me salió la idea de empezar también con esto y llevamos ya muchos años en esto. Mi nombre es Miguel Medina Mendoza, artesano, y en este caso miniaturista. Me dedico, bueno, no me dedico, sino una cosa profesional que tengo, una serie de cosas de miniatura tradicional, basado todo en lo tradicional. Y bueno, con mis inventos y mis cosas, hacemos piezas de madera, pero imitando barro, como es todo esto, pero esto es madera. Así, tenemos un molino de golpe tradicional, la eso que es para piña, la granadera de piña. La de granadera de millo, sí. Aquí la de granadera, ¿no? Un sinfín de cosas. Pero vale, mientras te dediques a algo que es lo que buscamos nosotros todos, es esto, entretenernos. Esto no es mi dedicación completa, lo mío es la agricultura. La agricultura. Es decir, la agricultura, una casilla más, pero esto es un hobby que... A la profesión. ¿Estás entretenido? Sí, sí, sí. Y me divierto también de parte. Eso. Sí. Esto es igual que nosotros. Viene con su matriz.
tierra canaria. Mira la voz donde viene, con la maquilla canaria, por la calle de los Reyes, a misa de y no cosa necesaria.